Okay. ¿Qué te va pareciendo? La Guardia Mayor estará fuera del Conservatorio Real. Dentro puede pasar cualquier cosa. Ashworth tiene un público ecléctico. Ellos serán el verdadero peligro. Algún día me gustaría saber cómo conociste a Ashworth. Lo imaginaba. Créeme, Ashworth es importante para Delilah, lo cual me lleva a otro asunto diferente. Podrías aprovecharte de la abadía de Kidan para deshacerte de Ashworth. Resulta que el vicedecano de Karnak ha estado vigilando a Ashworth desde un puesto oculto cerca del Conservatorio Real. Si quieres más opciones, compruébalo antes. Recuerda, si sigue aliada con Delilah, Ashworth es una seria amenaza. Muy bien, Megan. Nos vemos pronto. Pues esperemos. ¡Coño! ¡Hola, Nepe! Te echaba de menos, tío. Me pongo sentimental, ¿eh? ¿No prohibió el viejo duque Teodanis la exportación de madera para proteger los árboles? No puedo saberme todos los decretos. ¡Ha rechuchitado! No, no, no quería esto. Quiero ahí. Uy. De río para usarlo como cenicero. Me recordaba los viejos tiempos. ¿Pero qué sentido tiene comprar madera de un país que ni has visitado? ¿Qué dices, tío? ¿Y eso? Barra de orgullo. Ah, hola. Te entiendo. Yo hubiese hecho lo mismo. ¿Hay alguien ahí? Seguro que he visto a alguien. Uy, un momento.
Que me habían llamado. Esto es la novia. Ojalá. Estoy solito. Una P. Una P. Oh, oh. ¿Crees que no haces ruido? Vas a ver, no te escaparás. No, está. ¿Dónde está? Pica la ceja. Un balcón. Hago balcón. Son tiempos Hola. Extraños. ¿Hay y alguien? Difíciles. No, no hay no nadie. No me hagas registrarlo todo. No tengo tiempo para eso. Registra, registra. Que no sé ni yo dónde estoy yendo. Vale. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Hola! Ahora que lo pienso. Ahí es donde está esto. Y el último. Una P. Una polla. Uy. ¿Estabas en el hospital por todo lo que estábamos en casa o porque no sé? Yo que esto soy un poco cortito, ya sabes, o sea, yo no doy a más. ¿Así? Ah, pues sí. Ah, joder, tío. Bueno, ya. Desgraciadamente, es una cosa que. Soy gilipollas, pero si es ahí. Hola. ¿No? ¡Mierda! ¡Oculta tu rostro, cobarde! ¡Por el vacío! ¿Dónde se ve? ¡Esto no es lo que ¡Pero qué espera! ¡Esto no es! ¡Cómo hemos rodeado! ¡Hasta luego! ¿Crees que va? ¿Otro? ¿Más? ¿Más? ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Tú puedes! ¡Guapa! ¡Vamos! ¡Manda! ¡Tócame! En sequía, en sequía. Mucha sequía. Carnaca, mi carnaca. Hermanos y hermanas. Buscaré por aquí. Una nueva emperatriz se sienta en el trono de Danvers. ¡Corre! ¿Qué ha sido esa explosión?
A ver, coméntame. No, no sé si lo tengo activado. Tengo un montón de cosas que tengo desactivadas, tío. Si os ha saltado, pues os ha saltado. No me acuerdo si fue cuando tú estabas por aquí. Pero lo tengo automatizado todo eso. ¿Qué cojones eres? Damas malvadas y cazadoras de cosas reptantes en las horas de la oscuridad. ¿Qué está pasando? No deberías estar a sus espinas, señora. Debo descubrir por qué una espada en el corazón no bastó para matar a la nueva emperatriz de Laila. ¿A qué te refieres con acumular? Si me mandas... Ah. En modo campaña lo que se gasta en eso no sirve. ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda eres? No me gustas. Okay, este era el problema. Lo entiendo. Pobre Lucinda. Quería cultivar brezo de sangre, pero no pudo. Después de pasar semanas intentando crear... ¿Hay alguien ahí? ¡No te queremos aquí! Yo no quiero saber nada. Fuera. ¡Adiós! ¡No! ¡Por aquí! ¡No estoy! ¡No! ¡No estoy! ¡Que no estoy! ¡Que no estoy! ¡Cago en vuestra madre! ¡Cojones! ¡No estoy! ¡Coño! ¡Hola, perro! Como tiene que ser, tío. Como tiene que ser. Dino a las sequías. Ya no queda nadie, ¿no? O sea, me lo... Vaya limpieza que he hecho, ¿sabes? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Bye-bye.
Así que fue sad. Fue muy sad. ¡Hola! Chao. El diario de Ashworth podría explicar por qué no se puede matar a Delilah. Eso es lo bueno, tío. Si no hay aburrimiento, puta madre. Hola. Vale, contigo no, no juntaba con tanta gente. Quiero ir. Deberías haberte quedado a disfrutar de tu rutina. No veo. Hola. Vale, otro menos. No tengo muy claro qué está pasando. Vale. Fin. ¿Qué está pasando? Vale. Eres la última, dime que eres la última. Joder. ¿El juego de qué va? Jindosh estaba loco. ¿Cómo funciona esto? A ver. Estoy con la historia de Corvo. Supongo que si me hubiese elegido a la hija hubiese pasado otra cosa. Pero ahora mismo han desterrado a mi hija y la han hecho piedra. Y tengo que descubrir cosas de la trama. Vale, tengo que ir abajo. No, es que tiene... Es que hay un problema. ¿Vale? Yo hubiese elegido a la hija. Pero es que... Me hacía más gracia poner de título... Corvo en sus tiempos mozos. No te voy a engañar. Vi los memes. Vi los loles. He visto algo verde ahí. No me ha gustado. Y automáticamente dije, jaja, qué gracioso. Y elegí a Corvo. Tú eres un perro. ¿Verdad? No de las moscas de la sangre. Por supuesto.
Las moscas nos adoran. Deberíamos buscar más muertos recientes para que puedan hacer más nidos. Entonces, de acuerdo. Pero Brianna quiere que esperemos hasta después de la comunión. Hasta que acabe con las hermanas del oráculo. No podemos levantar sospechas. ¿Qué está pasando aquí? Buen nido, queridas mías. ¿No? ¿Y ahí estás a salvo? Hola, perro. Te voy a sorber los sesos para aprender ese truco. Wow, 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 wow. Te me calma, ¿eh? Es un desperdicio que tengas esos poderes. Te voy a hacer pedazo, vas a sangrar. No me grites. Robado ese truco. De ningún sitio. Entonces te cortaré la mano. Vaya, menuda sorpresa. No un toque del fuego de la mano. De todas mis impresiones vendría. Muérete, coño. Me voy ya, tío. Venga, tío. Chao, chao. Pásalo bien. A manos del asesino Daud, su magia se perdió y el aquelarre se dispersó. Inicié una nueva vida en Karnaca. Entonces la oí susurrar desde el vacío. Me guió hacia el duque, que oía los mismos susurros. Juntos hace 3 años nos esforzamos por traer a Delaila de regreso al mundo y cambiar el imperio desde la casa de Aramis Stilton. A lo largo de las islas, los que estuvimos con ella en Brigmore y antes sentimos el regreso de la magia. Otros se unieron. Nuevas caras, sangre nueva. Ahora Delaila es inmortal. Controla Dunwall y hemos corrompido la orden del oráculo. Los decanos se dejan guiar por sus hermanas profetas y pronto influiremos en sus sueños y visiones. Adiós. ¡Hola! Así que está hecho. Ashworth ya no será un problema. Bien. Pero, Corvo, hay algo más. Cuando vivía en Dunwall hice cosas de las que no me siento orgullosa. Si vives lo suficiente, acaba sucediendo. Sí. Pero lo que hice estuvo muy mal. Conocí a Delaila y a Ashworth. Me convencieron con sus mierdas y aquello me llevó por el mal camino. Para serte sincera, antes de todo esto, creía que Delaila estaba muerta. Ahora no quiero entrar en detalles, pero me ha parecido que debías saberlo. Hay cosas de las que me arrepiento, Corvo. Con engaños no se hacen buenos aliados, Foster. ¿Eso es lo que crees, protector real? Algún día tendrás que contarme tus secretos. Cierto. ¿Nos vamos ya? Por favor. Que no veas la que lía en un momento. Sí, vamos. Llévame de vuelta al Dreadful Whale. Otro paso más hacia el duque de Serconos y de Laila. Pues sí.
Oye, no ha activado ninguna alarma. Eso es bueno, ¿no? Hace 3 años, Delilah comenzó a elaborar su plan. La gente del duque se reunía en la casa de un barón minero llamado Aramis Stilton para invocar algún horror en su nombre. Debo saber cómo la hicieron inmortal. Pero ¿dónde estaba yo hace 3 años? Dejando que Emily soñara despierta en las reuniones del consejo, enseñándole esgrima y a pelear en la calle. Siempre esperé un enemigo que pudiéramos derrotar con la espada. Soldados, espías, asesinos... En vez de eso, llegó otra cosa, algo pálido como la muerte y que escapa al mundo natural. Fuimos atacados por alguien como yo. Vaya, vaya, vaya. Megan sabe cuidarse. Megan ha ido a la ciudad. Necesito saber por qué no se puede matar a Delilah. Okay. Lo que hemos descubierto sugiere que sucedió algo extraño en la casa de Aramis Stilton hace 3 años, pero él desapareció. Stilton vivía en un búnker protegido por una sofisticada cerradura que diseñó Jin Doss. Quizá dentro encuentres información que te ayude a detener a Delilah. Pero primero tendré que entrar atravesando las ruinas creadas por el duque en el que fue mi hogar. Megan ha tenido una idea curiosa. Paolo es el líder de la jauría. Quiere al vicedecano Bird muerto. Y por supuesto, Bird también quiere matar a Paolo. Ambos grupos te atacarán sin avisar. Pero si les llevas el cadáver de su mayor enemigo, te tratarán como si fueras de la familia. Eso me ofrece al menos una entrada a la casa de Aramis Stilton. Estoy seguro de que con eso valdrá. Volver aquí y ver cómo ha cambiado me afecta en gran medida. Hay gente que tiene un poder desproporcionado. Los viejos barrios de Batista, hogar de muchas familias de mineros, ahora lo llaman la Tolvanera. Por cierto, tengo una pregunta. Es que he estado pensando y no sé si nada más pasarme un juego, ¿vale? Subir lo que es toda la serie a YouTube en el mismo momento, ¿vale? O seguir haciendo lo de vídeo diario. No sé cómo hacerlo. Es que, en general, ahora mismo no tengo muy claro cómo hacer nada. La verdad. Yo ya pido consejo y lo que la gente diga. ¿Nos vamos? ¿Qué? Vámonos. Acerquemos el esquife de Megan.